start the next prank, which is gonna be on my grandma. I'm gonna tell her that my roommate just got into a car accident and that she's going to the hospital and I have no idea what's going on. I'm gonna act really freaked out and I'm gonna see if she believes me or not. She's in another country, so I hope she doesn't freak out enough to call my uncle here. So we'll see how this goes. Necesito hablar contigo urgentemente. Dime. No estoy jugando. A ver, ¿qué pasó, chico? Resulta que... Yo tampoco. Mira. ¿Qué pasó? Escúchame, abuela. Yo anoche estaba aquí en el computador normalmente. Estoy viendo videos. Y entonces veo que está en la calle, que está dando una curva. Y hay un accidente al frente de la casa. ¿Ok? ¿Cómo así? Un accidente. Yo no me había dado cuenta. Uy, ¿eso a qué hora? Eso fue en la noche, como a las 8. Pero entonces me dio por salir porque tenía hambre. Y veo las ambulancias y salgo a mirar qué pasó. Y es el carro de Marla. Ay, no joda, ¿cómo así? Y Marla no está hoy en la casa. No está el carro. Me imagino que se lo lleva. No sé, yo creo que está en el hospital, abuela. Uy, no, ¿y tú no tienes un... ¿Tú no le preguntaste a los de la ambulancia qué pasó aquí? Yo fui y miré y me dijeron, si yo soy familiar, pues entonces que vaya al hospital. Pero yo no era familiar, entonces me dijeron que no. No sé, yo no. ¿Pero tú vives en la casa? Yo no me... Yo le dije, puedo llamar a la familia de Marla y yo no sé el número de la hija. Ay, sí, lo importante es estarse comunicando y tener los teléfonos. Yo de él tuvieras decir, no soy la familia, pero vivo en la casa de ella. Necesito saber qué pasó, por favor, díganme. No sé, debe estar en un hospital en urgencias. Ay, Dios santo, ¿y en qué hospital estará? Eso es lo que no me dijeron. Habla con el tío Giovanni. Ay, Dios santo, ¿cómo es posible? ¿Qué le pasaría a la señora, por Dios? Y hoy es 1 de abril, día de la renta, y estoy preocupado. Bueno, pero pues no te preocupes. Lo importante es ocuparte de la señora, a ver, de a seguir averiguando qué le pasó a la señora, por favor. Pues que un carro la atropelló, no, abuela, y el carro este, y el carro de ella es patas, estuvo patas arriba. Eso es lo que te estoy diciendo. Pues se lo llevó una troca. ¡Ah, güey, madre! Eso no puedo creerlo. ¡Ay, Dios santo, señor! ¿Y ahora cómo hacer para comunicarse? ¿Cómo está la señora y todo? Ay, yo me imagino que está en el hospital de aquí al frente. Yo no puedo, porque como yo no soy familiar, no puedo entrar a ver expedientes de, ah, cómo está, de cuál es, qué pasó. Yo no puedo hacer eso. Solo puedo saber que está ahí. ¿Y tú puedes hacer eso, Joel Danilo? ¿Tú puedes? ¿Sabes por qué? Porque vives en la casa de ella y ella no tiene a nadie más. En este momento no tiene a nadie más. Tú eres... Y yo me acuerdo que la hija vive bien arriba en Nueva York, creo. Ay, no, Joel, tú eres el único que estás ahí, te lo digo. Y esta es una emergencia. Tú puedes ir al hospital, chino. Puedes... O sea, yo sé que Marla maneja bien porque yo estaba en el carro con ella y ella maneja muy bien. Es el señor... que estaba pasando acelerado, no la vio porque era un carro negro y era de noche. Y ¡pum! Estaría borracho, mijo. Me imagino. Ay, porque no. Era... Ayer era domingo. Para, voy a ver si el tío Giovanni me contesta ahorita. Voy a colgar. Ahorita está en la casa. Ya está en la casa. Para que busques ayuda. Pero no tengo carro, yo, abuela. Yo no tengo carro. Mira, exacto, exacto. Giovanni tiene carro. Tú sabes a dónde puede estar la señora. Tú no sabes la hora en que pasó. Yo no sé en qué. Yo no sé exactamente. Yo sé que está en un hospital cerca de aquí. Llama al tío, por favor. Coméntale eso. Y okay. Que tú no sabes qué hacer. Ok, bueno, ok. Ya te llamo de vuelta. Ahora. Te llamo de vuelta. Bueno, oh my God, guys. She has no idea that this is a prank. She totally believed me. So, I waited like 5 minutes. And I'm gonna call her right now and tell her that he didn't pick up. And I'm just gonna tell her that it's a prank. ¿Aló? Abuela, no responde. Por pantalla, ¿sí lo puedes llamar? Bueno. Por así como una llamada como la que me estás haciendo. Sí, pero no responde. Si quiere, sí, si, pues, si te responde, dile que es una broma. No, voy a marcarle a él y ya te llamo a ti. Espera, abuela.
No lo llames, porque si él te responde otra vez, dile que es una broma. ¿Cómo así que es una broma? ¿Por qué? Porque me inventé todo y es una No broma. me digas. Ay, no, Joel, no hagas eso. ¿Por qué inventas eso? ¿Qué pasa? ¿O me estás diciendo la verdad? ¿O me estás mintiendo? Sí, te estoy diciendo la No, verdad, con es eso no una se juega. broma. Es una broma. Entonces, ¿por qué inventaste eso, Joel? Eso es delicado. No hagas eso. Porque hoy ¿Por qué no es con la voz? día de bromas y te llamé para decirte eso. Uy, no. ¿En serio te lo creíste? ¿Qué pasó? Te Contaste una historia la y yo vi creíste. los cuadros. ¿En serio? Esto significa Pues claro, que las clases de actuación funcionaron, porque me la creíste. exacto. Pero en cuanto a la salud y la vida de alguien, no, porque eso es peligroso, porque puede ser que uno con decir algo llegue a postularlo, no. No, no, ¿No no. ves? Pero ella está bien, Entonces, ella. me das alivio, chino, porque ya estaba muy preocupada. Porque tú me dijiste que no tenía familia ahí, por eso te dije, lo único que está ahí eres tú y tú tienes la responsabilidad porque vives en su casa. O sea, es una historia que puede suceder si tú te la inventaste, pilas con eso. Yo a él le mandé un mensaje, Joan, y si Joel te llama, por favor, contéstale que es urgente, necesita hablar contigo. No, Ya, eso fue todo. no Me quiere. lograste preocupar. Exacto. No pensé en bromas porque yo no sabía que haría el día de hoy, nunca lo conocí, de que hoy hacían eso. Sí. Nunca lo, no. Todos los primeros de abril es April Fools, Día de Bromas. Que es diferente a Ay, Dios. Colombia, que el Día de Bromas de Colombia es el 28 de diciembre. Perdona si te hice sentir mal, pero solo era una broma. Pues si la vi esa única vez, la única vez Que la visitaste, que viniste a conocerla. exacto, que estuvimos ahí, ok, me pareció muy excelente. Esas cosas a mí sí me ponen fuera de onda, o sea, yo tengo que buscar soluciones rápidamente, ¿sí? Exacto. Bueno, Pero ok, abuela. ella está bien. Ella está perfecto, está andando de maravilla. Ah, bueno, qué bien. I just finished the call with my grandma and I ended up 2 hours later. But anyways. She totally fell for it. My acting skills are on point. Thank you for watching. Please like and subscribe, and don't forget to turn on my notifications. Comment down below what else should I do. And I'll see you guys next time.